Muy bien, chicos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra hora de lenguaje. Voy a iniciar pues con la respectiva asistencia. Viernes 7. Vamos a iniciar. Tengo a Doom. Gracias. Alvarado. Presente, mis. Álvarez ahí está conectando su audio. Valdión. Valdeón. Bastante bonoso. Presente, bonoso, mis presentes. Hola, Bonoso Cabello. Presente, mi Bonoso. Cabello. No está. Castro, presente, mis. Carpio Carriel. Presente, mis Carriel. Presente, mis Carpio. No sé por qué se apaga el audio. Contreras Gómez Guzmán. Presente, mis Contreras. Presente, mis Gómez. Lapo Maldonado Martínez. Presente, mis Martínez. Maldonado. Presente. Pero dígame presente Maldonado. Cuando nombren alguno, tienen que decirme el apellido. Mejía Mendoza Mendoza. Presente. Presente, Miss Narcisa. Odalis. Presente, Miss. Gracias, mija. Pérez Rodríguez y Ruiz. Presente, mis Rodríguez. Gracias. Sánchez Yagual. Presente, mis. Presente, mis Yagual. Villón y Villalba. Presente, Villón. Villalba. Falta, gracias. No estamos. Perdón. Muy bien, vamos a continuar, perdón. Ay, se me tocó un poco la nariz. Vamos a compartir, recordemos que esta semana hemos estado tratando sobre los adjetivos. Vamos a culminar con algunas actividades que tenemos todavía. Permítanme compartir nuestra pantalla, nuestra diapositiva. Perdón, un segundito. Hemos visto lo que son los adjetivos, que son aquellos que nos sirven para qué.
Para darle una cualidad al sujeto. Muy bien, para resaltar una cualidad del sujeto, ¿no? Estos pueden ser adjetivos, adjetivos numerales, posesivos, de numerales, indefinidos, posesivos, interrogativos, calificativos, muy bien, ¿cuál más? Muy bien, interrogativos, muy bien. Demostrativo. En los numerales teníamos cardinales y ordinales, ¿verdad? Sí, mis. Ya, perfecto, muy bien. Y en los calificativos, pues teníamos, recuerden que ayer dijimos según los grados también, habían en superlativo. Positivo, negativo y superlativo. Demostrativo. Ya, muy bien, no, demostrativo sí, ese es aparte, ok. Muy bien, superlativos, positivos y... numeral. No. No, mi amor, hablo en cuanto a los calificativos que habían según los grados. Había los grados del adjetivo calificativo, que era superlativo cuando hablábamos de algo extremo, de algo como que decía súper, ¿verdad? Algo positivo cuando se resaltaba algo y algo comparativo cuando realizábamos la comparación entre dos elementos, ¿verdad? Tenemos este de aquí, ya, este lo realizamos el día de ayer, tenemos esta actividad de aquí, que dice, escribe 4 ejemplos de adjetivos calificativos según corresponda a cada imagen. Le vamos a otorgar un adjetivo calificativo a cada uno de estos elementos. Voy a darle el paso a quien yo mencione y va a escribir con su lápiz virtual o con el texto en la pantalla, ¿sí? Ya. ¿Están habilitados? Ok, perfecto. Vamos con la de la manzana. Primero vamos con la de la manzana. Me va a escribir 1, 1, 1, 1. Voy a mencionar 4 y voy a otorgar puntos por eso si lo hace de manera correcta. Muy bien, vamos con Bonoso. Ya me la escribo ahí en esa línea. Así es, escriben una. Bonoso, la otra será Guzmán. Guzmán. Sí, pero no me sale para escribir. ¿En anotar? En anotar, ahí te aparece una T, ahí le das así clic, ahí podrás escribir. Correcto. Ahí sí, yo sí. No, mi, no aparece, no aparece. No aparece, mi. Ahí. Ahí, mi, ahí sí. Ahí sí, mi. Ya, muy bien. Era acá que estaba bloqueado. Perfecto. Dije Bonoso, dije Guzmán, dije Maldonado. Sí, mi. Ya, Maldonado y Mejía. Vamos primero con ellos. Mis, ¿cuál imagen escribo, mis? Estamos con la de la manzana. Escriba una de la manzana. Ok, mis. Los 4 que he mencionado. No. Oración no, solo quiero el adjetivo. Así como escribió Samantha. Samantha me puso deliciosa. Deliciosa, adjetivo. Deliciosa, ¿es adjetivo calificativo? Sí, sí. Mi. Bien, ¿no? Muy bien. Roja, ¿es calificativo? Sí, mis. Sí. Jugosa y rica. También, mis. Sí.
Perfecto, muy bien. Entonces, sí se han hecho ganadores del punto. Vamos a ponerle ahora sí, entonces, más uno Maldonado, más uno Mejía. Ok, vamos con otro. Vamos ahora con el del sol. El del sol, solecito. Vamos a ver. Tenemos a... voy a nombrar a los que acabaron de salir ahorita y me van a decir un número, ¿ya? Bonoso, un número. Del 1 al 30. El 10. Ok. Castro. Uno de quién íbamos al sol, ¿no? Ya, escriba uno del sol. Guzmán, un número del 1 al 30. Guzmán. Guzmán. El 21. ¿Cómo? El 21. ¿Me confirmas, mi amor? Porque no sé si se escucha entrecortado. No te escucho. Mi le dejó 21. Ya. Dígame, Mejía, un número. 20,000. Ya, 20-21. Pérez y Rodríguez. ¿Y quién más saqué? Guzmán, ya está, Bonoso, ya me dijo. Maldonado, dígame un número. 30. Ya, 30. Yagual. Yagual. Masculino. Yagual. ¿Ya? ¿Cuántas voy? Voy tres, ¿no? Mil, usted dijo Castro. Ahí está, las cuatro, ok. Castro, Pérez, Rodríguez y Yagual. Ahí tengo las cuatro, perfecto, vamos. ¿Ya? Estamos escribiendo. Ya, Yagual me puso amarillo. Sí, ¿tenemos que poner los mismos adjetivos que están poniendo nuestros compañeros o podemos poner los que nosotros podemos? No, los mismos que están poniendo los compañeros. Ya, me pusieron amarillo, luminoso. ¿Están bien los dos? Sí, mis. Sí, sí, muy bien. Sigo esperando, Pérez y Rodríguez. Ya tengo el de Castro y tengo el de Yagual.
Y yo le pongo uno, Gómez. A ver. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, claro, mi teléfono. Gracias, porque he mencionado dos veces, tres veces creo, si mal no estoy, a Pérez y Rodríguez, y ninguna de las dos me dice, Miss, no puedo escribir, o Miss, no sé, o Miss, ayúdeme. Oye, Miss, escribo por el chat que alguien me ayude a escribirla. ¿Con quién estoy hablando? Con Pérez, Miss. A ver, Pérez. Creo que tenemos el volumen. Ya, aquí tenemos este Rodríguez, que me ayudó aquí, y voy a pedir, pues, no, yo lo voy a hacer. A ver, dígame, que yo le ayudo a escribir. Tenemos luminoso, resplandeciente, amarillo, resplandeciente, ¿está bien como adjetivo? Sí, Miss. Sí, sí. Muy bien, vamos. Pérez, rapidito, o le otorgo la oportunidad a otro y le quito el punto. Brillándome. ¿Ah? ¿Cómo? Brillante. Brillante. Porque te entendí, brillante. Sí, puede ser grande. Eso es lo mismo que voluminoso. En cierta parte vendría a ser lo mismo, así es. Pero bueno, vamos a ponerle porque igual lo puede poner como brillante, ¿ya? Brillante, entonces, ¿sí sería o no sería? ¿Les otorgamos el punto o no les otorgamos el punto? Sí, mi. Sí, mi. ¿Sí? Muy bien. A ver, dígame, Castro, un número. Vamos, rapidito, un número del 1 al 30. ¿Por qué está haciendo eso del número al 30? 17. Ya, 17. Dígame, Pérez, un número. Quince. Muy bien. Vamos con Mendoza Narcisa. Ahora vamos con el niño. Mendoza Narcisa. Vamos con Lapo, dígame Rodríguez un número, por favor, y Yahual un número, por favor. 19. El 2. Ya, muy bien, el 2 y el 19. 2, me voy con Alvarado, y el 19 me voy con Mendoza Odalis. Odalis, Narcisa, Lapo, Scarlett Lapo y Aidan Alvarado. Vamos, en el. Ya. Yeah. Ya. Cabe recalcar ahorita que me están preguntando por aquí. No estoy yo en el orden de pronto de las asistencias. Yo tengo aquí un orden y voy viendo, ¿sí? ¿Quién le toca? Muy bien. Vamos a ver, tengo por aquí a Narcisa, me ubicó alto. Odalis Mendoza me ubicó feliz. ¿Los dos son adjetivos calificativos? Sí, mi. Feliz, muy bien, ya llevo dos. Narcisa y Odalis, ¿no? Sí. Y yo le pongo uno, Gómez. A los que nombré, mi amor, regálame un segundo que estoy tratando de que todos participen, ¿ya? Odalis y Narcisa. Las dos se ganaron el punto. ¿Sí les damos el punto? No, se lo quitamos. No, ah, sí, ya. Muy bien, estudioso. Estudioso es un adjetivo calificativo. Mi, pero no está estudiando. Yo creo, no es en base a la esta, pero bueno. No, cañé. Mi, pero alto tampoco es. Al niño que puede ser estudioso. Alto tampoco es. Puede ser alto, porque de pronto si te ponemos un niño más chiquito aquí al lado, él sigue siendo. No, a mí, pero en ese caso estoy jugando fútbol, pero puede ser estudioso. ¿Estudioso? Estudia fútbol, mi. A mí puede ser.
cómo estudiar fútbol. Sí, mi, también puede ser. Oiga, ¿qué pasó? Para ser futbolista también se estudia. Tienes que aprender técnicas, estrategias, pases. Sí, mi, pero para estudiar nosotros practicamos. Nos sacan siempre en el campo. Hay algunos entrenadores que tienen nombres de las jugadas, por decirlo así. Si tú no te aprendes el nombre de la jugada, ¿cómo la vas a realizar? ¿Ah? ¿Sí ven? ¿Sí ven? También se estudia, también se estudia. Solo que nosotros nos vemos porque decimos estudios, estudios, solo a las asignaturas de ciencias, por decirlo así. Pero no, también se estudia. Muy bien, estudioso. No, ya sé, ¿qué pasó? Aquí está. Aidan es bueno, Aidan es estudioso, sí, Aidan sí es estudioso. Aidan escribió estudioso, ¿quién más? Me faltó alguien más. Lapo, Scarlett Lapo. ¿Cuento tres o le damos la oportunidad a alguien más? Aidan, ¿le damos el punto a Aidan? Sí, mi. Sí, mi. ¿Qué dice el público? Sí, mi. Sí, mi. Sí, bueno, vamos a darle el punto entonces a ella. Vamos, vamos. No lo sé, desconfío de la palabra alto. Pero bueno, si es un adjetivo, si es un adjetivo, que de pronto me dice pero igual, me dale el punto. Referencia al este, pero sí es un adjetivo, ¿ya? Uy, se me fue. Scarlett Lapo. ¿Sí o no, Scarlett? Uno. Scarlett Lapo. Dos. Mi amor, hace unos minutos atrás te dije que escribas un adjetivo. Es que se le escucha bien reportado. Ok, mientras escribes, Scarlett, vamos. Aidan, un número, por favor. Odalis y Narcisa, un número también. El 12. Ya, vamos. Gómez, escriba una de la palomita. Y yo. Narcisa ya me dijo, perdón, Odalis un número, por favor. El 9. Y Aidan un número, por favor. Carriel, vamos, Carriel. Ya, mi. 25, no sé quién sea, 25. Billón, vamos. Mande mis. Un adjetivo calificativo de la palomita. Práctico. Está bien práctico, le otorgamos el punto a Lapo. Sí, a mí, pero yo no puedo escribir, estoy en celular. Sí, ya, ok. Dígame y yo le ayudo. A ver, dígame, Billón. Eso no es meditación, eso, a ver. Estoy pensando. Ok, mientras piensa, me avisas. Mis practicó. Sí, yo le. Practicó no es un adjetivo. A mí no es. ¿Por qué? ¿Practicó qué es? Es un verbo. Así es. Yo practico, tú practicas, él practica. Cuando usted quiera terminar, conjúguelo. Conjúguelo para ver si se puede conjugar. Esto se convierte en un verbo. Gracias por darse cuenta. Muy bien, entonces ese no. Le quitamos el punto a Scarlett entonces. Ese no va. Menos uno. Azul. ¿Cómo? Por eso mi, la paloma grande o azul. Ya, pero dime, yo escribo lo que tú me digas, que ahí calificamos todos. A ver, dime. Grande. Sí, Carriel puso pequeño. Porque ya, hay algunas grandes y otras pequeñas. Vamos a ver, tenemos aquí el proyecto pequeño. Vamos a ver aquí. Santiago tiene sucia. ¿Está bien o no está bien sucia? Sí, aunque yo no creo que la paloma esté. Sucia, está bien. De arriba, alto, feliz, estudioso y faltó una mano. Sí, ya vamos a poner. Pero si ponen que ya está pequeña, ¿por qué de abajo ponen grande? ¿Por qué ponen grande? Son adjetivos que le están otorgando. Entonces, pequeña es una cosa, grande es otra cosa. Claro, una cosa es otra cosa. Okay, pero el punto es. Escúchame, sí, tiene razón. Pequeño es una cosa y grande es otra cosa. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos calificando, ¿verdad? A esta palomita, no podemos decir que la paloma es pequeña y a la vez es grande. No, pues o es amarillo o es negro.
No podemos decir porque las dos cosas porque estamos contradiciéndonos. ¿Cómo vamos a decir mi paloma es pequeña pero grande? O sea, pequeña pero grande. ¿Cómo digo entonces? Yo vi una paloma grande y una paloma pequeña. Sí, de manera general, sí, claro que una, sí. Pero en una oración no se puede poner grande y pequeña, pero así eso, se puede. Eso, a eso es lo que estamos diciendo, que si estamos describiendo a ese animalito de aquí, no puedo describirlo con dos tamaños a la vez. Sí, está bien, existen palomitas. Sería mí, el mismo animal, pero en una oración distinta. Con la eso, con un adjetivo distinto. Por eso es que okay. Está bien. Podemos resaltar las alas, imagínate, imagínense, mi paloma es pequeña, pero tiene las alas grandes. Pero ahí estás describiendo no, las alas de la eso palomita. Eso se está diciendo, pero para una oración. Así es, así es. Veamos, busquemos otro billón. Y voy a otorgarle la oportunidad a Cianet que por favor escriba el que nos falta del niño, ya que se mi colorida puede ser cuenta de él lo que estaba sucediendo, ¿ok? Perdón, mi colorida. A ver, vamos a ubicarle. Yo solo le ayudo a escribir. Todos analizamos en conjunto. Mi colorida no sería. Bien, no. ¿Por qué no sería colorida? Porque la paloma no es colorida. A ver, dígame, ¿por qué no sería colorida? Vamos, justifícalo, vamos, esta bien mía. Dime, ¿por qué no es colorida? Porque... No, vi, ya se me olvidó. ¿Por qué? Porque no es colorida. Cuando hablamos de colorido, ¿qué tiene? Bastante colores. Y usted le ve bastante color a esa palomita. No, solamente tiene azul, blanco y negro. Azul, blanco y negro. Entonces le ponemos mi palomita o la palomita, ¿verdad? Sí. Es blanca. Tiene algunos colores. El negro, el blanco. Mande, mi amor, no puedes escribir, dígame. A mí me dijo hacerla del libro. Sí, mi amor, te di la oportunidad para que escribas una del niño, sí. Entonces, no le otorgamos el punto a Billón. Le quitamos el punto a Billón. Le agregamos, le damos medio punto, ¿ya? Por el intento, ¿verdad? Por el intento. Medio punto por el intento. Millón anteriormente le había dicho azul y usted le dijo que no. No, le dije. No, porque Millón dijo azul o. O grande, ¿verdad? O grande. Muy bien, no, gracias, Mía. Gracias, Mía, por defenderme. Yo pongo azul. Él dijo azul, pero no grande. Me dijo azul o grande. Yo dije, bueno, ¿cuál ubicamos? ¿Azul o grande? Decídase por una. Mía, defiéndame, Mía. Sí, Miss. Él dijo eso y escogió grande en vez de azul. Él escogió grande. Muy bien, gracias. Ya vamos a darle el punto a Billón, ya, porque Aida lo defendió. Vamos a darle el punto a Félix. A ver, vamos, con alguien más. Nos falta uno. Una más me falta ahí. A ver, Billón, dígame un número, Billón. Billón, dígame un número. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a darle, cabello no está, ¿verdad? Sí, yo. Ya, la oportunidad bastante. Vamos, bastante. Justo salió bastante. Vamos, bastante. ¿Quién sí. puso competidor? Competidor lo escribió Cianet. ¿Está bien, competidor? Sí, muy bien. Le damos entonces el punto a Cianet. Mi hijo lo que interrumpa se me puso mi punto, Carriel. Claro que sí, Karel. Sí, gracias. Ya te ubiqué tu punto. Sí, y a Narcisa. También le ubiqué a Narcisa su punto. Mi hijo bastante ya le escribió. Bastante me escribió, bastante me puso inteligente. Mira, ese podría ser en el del niño, pero no en el de la paloma. Sí, mi hijo puede ser el del niño. Sí, inteligente también puede ser porque...
viene por atrás y ellos se van. Un adjetivo calificativo. Y viene uno por atrás de él. O sea, estamos hablando de adjetivos calificativos, sí, pero que vayan acorde a la imagen. Busquemos otro adjetivo calificativo, Doménica. Sí, yo ya tengo uno en la mente. Sí, podría ser. Vamos, busca otro, 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 otro. Ahí le escribí en el chat cuál es el que yo tengo en la mente. Vamos a ver en el chat, 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 chat. Doménica me escuchó bastante. ¿Pero por qué? ¿Le quieres tratar hacia la palomita, por favor? Sí, Miss. Cambiemos otro, no inteligente, sino otro. Vamos, cámbialo para poder otorgarte el punto. ¿Qué es verdad, Miss? Las palomas son así. ¿O no? Usted se acerca a una paloma y usted la ve bonita. La verdad que no me gusta acercarme mucho a las palomas. Les tengo cierto recelo. Vamos, chicos, vamos. Bonita, ya, ahí estaría correcto, bonita. Sí, mi. Sí, sí, perfecto. Sí, ¿terminamos de copiar? Sí, mi. ¿Dejamos de compartir? Mi, ya terminé, ya, bueno. ¿Ya? Sí, todos terminamos hasta ahí para dejar de pasar a la siguiente imagen. Sí, mi. ¿Puedo borrar? Sí, Miss. Ya. Vamos a borrar aquí. Perfecto. Voy sí, por acá. Muy bien, vamos a trabajar dos actividades en línea que tenemos. Y se las voy a compartir en estos momentos. Dejamos de compartir aquí. Compartimos por acá. Le pasé el link, Miss. Así es, vamos a compartirle el link. Ahí se encuentra el link. Ya le acabo de enviar. Ya pusieron el link por el chat, Miss. Ya, aquí tenemos nuestra actividad en línea. ¿Qué nos habla sobre los adjetivos? Dice, selecciona las palabras que son adjetivos. Si se cierra la sesión, nos volvemos a conectar. Si se cierra la sesión, nos volvemos a conectar. Tengo sí, uno, grande, 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 verde, bonito, redondo, redondo, reír, verde, verde, caliente, 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 verde, caliente. Dientes, simpático. Dulce, dulce y simpático, dulce, salado, salado, mi salado, divertido, salado, dulce, dulce, adjetivo numeral, dulce, mi, alto, verde, mi, alto, verde, verde, redondo, redondo, mi, redondo, hierba, mamá, redondo, seco, alto, 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 redondo, alto, mi, alto.